Y úpale, pues a ver, en este caminar, en este trasegar por toda esta tierra guarneña, por sus veredas, por la zona urbana, y de verdad que en busca de temas que sean muy novedosos, y de verdad que me encuentro con uno, con un tema que nos va a inquietar bastante. Estamos en tierra fría, Guarne, es de clima frío por característica, y aquí se cultiva café, y un café muy, pero muy bueno. A mí me decían los amigos, ¿cuál café, hombre, en Guarne? En Guarne lo único que puede dar es, pues, de pronto frijol, papa, maíz. No, aquí se da café. Y tengo un invitado muy especial, o más bien, él nos invitó también. Se trata de Julián Gómez Quintero. Julián, bienvenido al programa, mi gente, que hable plus televisión y la Red Oriente TV. ¿Cómo anda, pues? Muy bien, Alfredo, ¿y usted cómo va? Pues por aquí encantado con este cultivo de café. Aquí estamos a 2130 metros de altura. Ah, pues, 2130. Se siente el frío, en la noche es muy frío, en el día a veces sale el solecito. Son condiciones que al café le gustan. Uno pensaría que no, que el café solamente le gusta el sol y el calor, pero aquí el café nos ha ido muy bien, sale un fruto muy rico. Pero siempre se ha tenido esa creencia, sí, de que el café es de clima templado, clima cálido. Pero es más por temas de producción, porque sí, el café te va a dar más producción en un clima más caliente, porque va a sacar más frutos, se va a desarrollar más rápido, entonces en cuestión económica va a ser más rentable. Vamos a retroceder el tiempo. ¿Usted quién le dio esa idea a usted de decir, bueno, voy para Guarne y voy a sembrar café en la finca? Aquí es este el rincón de Juan, ajá, de su señor padre, que sí, aquí se está. Llamaba Juan. Todavía, él está ahí con nosotros. Pues, se llama Juan, eso, se llama Juan. Bueno, nosotros, pues la tierrita, como también le llamamos, la hemos tenido pues desde que yo era pequeño. Y vivíamos en Medellín. Sí. En Medellín, pues digamos que por temas de cambios de casas, compramos un proyecto, una casa pues sobre planos, entonces nos quedamos... Estamos como un tiempo, un año, sin saber a dónde vamos. Como el judío errante que era, pues, ¿no? El tío, mi tío se llamaba Juan también. Ver, él no. Sí se llamaba, porque él ya no está, su papá sí está. Sí está. Ahí está en la casita, ajá. Ahora lo vi. Entonces, cambiaban mucho de casa. Entonces, no, pues no, hemos cambiado la vida de tres casas. Sí. Pero la última la compramos sobre planos y teníamos que esperar que la entregaran. Entonces, venimos la que teníamos y dijimos, ¿qué vamos a hacer mientras tanto? No, vamos para Guarne. De 6 meses a un año que la entreguen y ya volvemos a Medellín. Entonces llegamos acá y la verdad es que uno llega hasta a este paraíso, a la naturaleza, al aire tan fresco, tan limpio, y no quiere volver. Ustedes aquí, este rincón de Juan, aquí en la vereda La Mosquita, ¿cierto? Sí, señor. Mosquita, que pertenece a Guarne. Mosquita parte baja, sí. Parte es que baja. La Mosquita es grande, uno no escucha casi La Mosquita, pero cuando ven el mapa, La Mosquita es una cosa grande. Gigante, hasta Río Negro llega. Porque es que hay Mosquita de Río Negro. Ajá. Y aquí están los límites, aquí en el puente. Exacto, la variante sí, es la variante. Ajá, se la entonces tocó. Ustedes pues hicieron una casa sobre planos, que uno le hizo un ingeniero, hágame la silla así, yo quiero esta alcoba así, yo quiero mejor esto, quiero este balcón, sobre planos. En Medellín, en sí. Medellín. Ajá. Y entonces tenían esta finca como para venir a veranear los fines de semana o en vacaciones. Ajá, ese era el plan pues de mis papás, los fines de semana venían ellos dos, a veces pues los hijos nos pegábamos, pero yo era muy citadino. Yo casi que nunca venía. Y aquí, usted decía, no, aquí hay mucho frío, ¿cierto? Mucho frío, muchos zancudos, no hay internet, uno sacaba excusas para... Ni cuando, señal de celular en entonces. En ese entonces, imagínate, entonces ir allá a aguantar frío, uno como que lo pensaba, no, mejor la comodidad de la casita, aquí con todo. Pero vea, el destino lo tenía para estar aquí. Entonces, bueno, se vinieron mientras hacían la casa en Medellín. Exactamente. Y entonces ya cuando les dijeron, la casa está lista, las llaves, ¿qué pensaron ustedes? ¿Qué pensamos? No, ni riesgo, nos devolvemos. Sí. Sí, aquí ya nos quedamos, esa casa se arrendó, está en este momento arrendada. ¿En qué barrio? Eso es por Naranjal. Ah, Naranjal. Ajá. Naranjal, por ahí por la 65. Exactamente. Por donde hay, sí, por la 65. Por macro, para salir ahí al Éxito de Colombia. Y todo. Exactamente. Se sale ahí al Volador también. Sí, muy central, era una ubicación sí. Muy central, pero igual, pues es que el caos de la ciudad, ya mis papás están pensionados, yo estaba trabajando como independiente. Entonces como que todo se dio para se prestó para estar aquí. Exactamente. Y entonces ahí, ¿cuándo nació la idea del café? Bueno, entonces ya viviendo nosotros acá, teníamos una persona que nos ayudaba con jardinería y le dijo, pues mi papá quería hacer la tierra productiva, que le preguntaba, ¿qué hacemos? Ensayamos una vez con vacas, tuvimos cabras, o sea, que sembraron mora, puro frijol. Pasto, cucú y pasto. Allá, véalo, allá cómo está. Es que es lo que estoy viendo, sí. De todo hemos ensayado. Gallinas, pollos. Ah, sí, ponedorcitas también tenemos por no, ahí. No les dio problema. Aquí en esta vereda Mosquita
Y siempre hay mucho cultivo, o había, no sé ahora, de mora y de fresa. Sí, esto, inclusive allá atrás también había mucho tomate de árbol. Tomate aquí, de árbol. Ajá, se manejaba mucho. Mora también por aquí los vecinos han sembrado. Pero sí, entonces digamos que fuimos ensayando, pero eso como durante toda la vida que no vivíamos acá. Ya viviendo acá, la persona que nos ayudó en la jardinería, que venía de Jorral, que es una zona cafetera, le dijo a mi papá que sembrara, pues le recomendó siempre café Don Juan. Y nadie le creía. O sea, él nos contaba a nosotros, a la familia, a los amigos, y todo el mundo, ¿va a sembrar café en Guarne? ¿Cómo le ocurre? Mi papá se arranchó en que sí, que le iba a sembrar. Sembraron sus 2000 matas. Y bueno, empezó ahí como nadie se le metió, nadie en la familia como que se metió en eso. Dijimos, no, dejémoslo solo, que él de pronto se estrelle, porque pensamos la verdad que se iba a estrellar. Sí. Pero fue pasando el tiempo, 2 años y medio, las maticas empezaron a crecer bonitas, se les hacía pues el abonito cada 6 meses. Y ya cuando empezó a dar los frutos, ya como que nos empezamos a ver, ve, sí está dando frutos. O sea, la matica no se murió y está dando frutos. Como, y ustedes para que no escuchara, ve, como que sí. Sí, 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 sí. Ahora verá que el fruto no tiene nada. Que, sí. Entonces empezaron a recoger. Y él con ese señor empezaron a despulpar manualmente, pues con esta despulpadora, una pequeñita que había acá, que era manual, y lo lavaban, lo secaban, y también una vez tostaron, acá en una olla. Sí. Y lo probamos. Qué delicia. Y el café sabía muy rico. Entonces uno como que, ¿será verdad o será porque es la tierra de uno que hay tema que, sentimental, entonces es, te vas a ver maravilloso? Quieren ser positivos y como claro, ponerle la buena fe, así de pronto no, pero ojalá que sí. Uno, claro, uno sí. Lo de uno como que le sabe mejor. Como en duda. Sí. Entonces, bueno, ya teniendo eso ahí, dijimos, no, llevamos a Medellín a una parte especializada en café, que le hagan lo que llaman el perfil de taza, a ver cómo está este café. Lo llevamos. Que ya pureza tenía. Sí, y lo puntúan. Entonces te saca pues el aroma, fragancia, sabor residual, toda la calificación. Salió calificado con 83 puntos. Uy, que es un café ya especial. Ya especial. Y no se había hecho un proceso como muy estricto. Era lo que se hacía pues este señor como de toda la vida. Entonces yo dije, no, yo llamaba a meter ya, ya me quedé acá la mano. Así le dieron ganas de tomar tinto. Claro que sí. Entonces, yo soy ingeniero electrónico, yo nada que ver con el café. Pero entonces yo dije, listo, si a un café que no se le, que no fue muy estricta la recogida, no fue muy estricta los procesos de fermentación, de lavado, de secado, salió también calificado, ¿qué tal si le ponemos la ficha a esto, mejoramos procesos, qué podemos hacer? Entonces yo me puse un reto. Cada vez que saque un bache de café, lo voy a mejorar. Entonces empecé a estudiar en internet, en Google, YouTube, viendo videos, siguiendo pues a gente que sabe mucho del tema, y empecé a mejorarle los sistemas. Entonces ya salía a 84 puntos, después lo subíamos a 84 y medio, llegamos hasta 86 puntos de calificación. Es que con 84 ya estaba. Ya es un muy buen café. Muy buen café. Ajá, entonces, no, felices, ya se me volvió como una pasión, porque realmente eso es una ciencia, tiene muchas variables. Y desde ese inicio, desde ese punto de partida de los ensayos, ¿cuántos años llevan más o menos? El café se está comercializando hace 2 años larguitos, 2 años y medio puede ser. ¿Qué variedad es esta, Julián? Esta es Castillo. Esta es Castillo. Castillo, es arábico, pues. Esa es la que está ahora predominando. Sí, porque es muy resistente a la roya, a la broca, y la taza, pues el perfil de taza es muy agradable. Uno cuando va para el eje cafetero ve esta variedad, pero usted ve... Son montañas enteras, partes enteras. En Pueblo Rico, sí. En la vereda... La Estrella, también los cultivos en Jericó, porque anteriormente pues el que más se sembraba por allá era el Caturro. El Caturro. Y ahora viene variedad Castillo. Eso fue reemplazado, claro, con el Caturro, aunque es muy bueno, pues en sabor es muy bueno, es más sensible a las plagas. ¿Cómo le parece, hombre, Julián, que mi nombre es Alfredo y el apellido es Castillo? Lo que pasa es que mi papá caminaba mucho y entonces vea. Vea, ¿salió de un café o qué? Ahí tienen los hijitos. Y ¿cuánto se demora la producción aquí en Guarne? ¿Es más lenta o más rápida que en clima templado o cálido? En frío se va a demorar más. El metabolismo de la planta es más lento, entonces se demora más en sacar los frutos, se demora más en madurarse, pero en contraprestación, al demorarse más, adquiere más, como más aromas, más sabores de flores, de frutas. En la altura también puede dar un sabor a bayas. Da un dulzor también muy, muy agradable, da una taza un poquito más ácida, pero una acidez muy rica. Tiene muchos beneficios, sí. Pues es de tierra fría, pues, para que vea pues guarneño a sembrar café. ¿Cuántas cosechitas has sacado?
En el año dan dos muy buenas, sí. Pero acá, por lo que te digo que se demora tanto, durante todo el año está dando. Aquí también hay traviesa. Pero la traviesa es todo el año. Todo como, el año. Aquí pues... recogemos cada 15 días café, con decirle eso. Usted puede ver una plantica con flores, otra eso con granito viendo. Verde y otra con granito rojo ya. O sea que aquí es más constante porque sí. Todo el año cogen café. Aquí no nos quedamos sin café nunca. ¿Y el café donde lo comercializa ya pues ya se quitó? Lo... Ya, bueno, nosotros hacemos el tema de la tostión y el empaque en Medellín. Y pero vamos a ver para los televidentes, pues es que nosotros oye. Tenemos la idea que es que llegan y secan el café, oye. Lo echan en estos costales de cafeteros de tres rayas, yo no sé cuántas rayas pues, de fique, sí. De fique y lo llevan a la Federación Nacional de Cafeteros, aquí no. Ustedes lo procesan, ustedes sí. Lo comercializan, ustedes hacen todo pues. Aquí por eso recogemos cada 15 días, porque la idea es recoger el fruto en el momento pues mejor de maduración, por ejemplo acá don Alfredo, acá sí. Tenemos unos pintoncitos, unos verdecitos, sí, y esta belleza, esto parece una uva. Dígame, ¿no parece una uva, como de vino? Sí, no, es que vea. Entonces estos, esto si usted es, quiere, pruébelo. ¿Usted no, es que esto, no? Sí, es que esto es dulcecito. Esto es dulcecito. Yo cuando estaba pequeño. Sí, es lo más de rico. Mi papito me llevaba para donde un primo de él que tenía cultivo de café en los medios y, sí. Y yo me ponía a comer este cafecito. Entonces acá recogemos cada 15 días para recoger estrictamente el café que esté maduro en su mejor punto. Entonces, ¿qué garantizamos con eso? Entonces, que el dulzor que tenga el café es el mejor, no necesita azúcar, un café bueno no necesita azúcar nunca. Aquí hacemos el despulpado el mismo día que se recoge o a más tardar al día siguiente. El despulpado allí para ahorita lo podemos mirar. Hacemos la fermentación, que aquí por ser un clima tan frío se puede demorar hasta 2 días de fermentación. La fermentación se hace para remover el mucílago, que es esa babita que recubre la semilla. La semillita. Exacto, entonces como se la hace, gomita. Que es lo dulcecito. Eso es lo dulcecito. Entonces se hace la fermentación, se lava aquí también y ponemos inmediatamente a secar. El secado se puede demorar más o menos 10 días también según los días que nos hagan. Si hace buen sol o si hace mucho frío, se puede demorar más. Pero yo, pues, le ofrezco disculpas que lo interrumpa, pero es que yo soy inquieto y tengo que estar preguntando. Esto sabe muy bueno. Estas dos sirven, la verdad, para secarla. Para decir, yo me hago un tintico. Claro. Usted lo están comercializando, pero yo veo que le tienen hasta marca y todo. Claro. Marca registrada, altísimo. Altísimo en sabor, altísimo en aroma. Altísimo en aroma, sabor y calidad. Y calidad, sí, las tres. Así es, porque es un café seleccionado, entonces seleccionamos al recoger. Cuando vamos a despulpar, lo echamos en agua, el café flotante, lo sacamos para separarlo. Cuando está despulpado, cuando vamos a lavar después de fermentarse, lo echamos otra vez en agua, siguen otros flotantes que se llama café vano, que es un café que es vacío por dentro, que es solamente la cascarita. También lo sacamos. Solamente quedan los que van al fondo. Ahora le mostramos a los televidentes de Cable Plus Televisión y la Red Oriente TV la presentación del café altísimo. Claro, la bolsita. Ah, bueno, entonces me preguntaba dónde se comercializan, sí, que es que nos alargamos. No, vamos por partes, sí, porque ya lo que pasa es que yo dije, bueno, cultivo de café, más que lo cultivan, más que lo cogen, lo secan y lo venden, pero ya esto es un valor agregado a este proyecto. Total. Que es... que lo comercializan, lo empacan, le tienen marca registrada. Sí, café altísimo. Entonces estamos comercializándolo en 3 tiendas físicas en Guarne, que son Café Dorado en todo el parque de Guarne, inclusive allí lo pueden consumir, degustar los fines de semana, sábado, domingo, van y piden su cafecito altísimo, en expreso, en americano, en cappuccino, allá te lo preparan en altísimo. Tenemos también el restaurante Galilea, y en Raíces Mercado Saludable, allá pueden conseguir la bolsita. O sea, la paquita para la bolsita. ¿La bolsita una libra o qué? Tenemos una presentación de 250 gramos y de 500 en grano y molido. La cultura ahorita de café está, pues ya ha crecido tanto que mucha gente ya prefiere en grano. Porque en grano tú mismo mueles lo que vas a consumir y el café va a estar mucho más fresco, le vas a sacar más sabor. Más sabor. Entonces, le damos la oportunidad a la gente, si quiere moler. Y el aroma, porque ese café, cuando ya lo están, por ejemplo, al calor, eso desprende eso, los aromas. Desprende un aroma muy sabroso. Así es, ahorita también lo huele en la bolsa. Y huele ahora diferente. Vamos a presentar toda esta, para que esta presentación a nuestros televidentes, para todos los que nos siguen a través de la Red Oriente TV y a través de YouTube, para que vean que en Guarne también hay proyectos muy significativos, que hay gente que oye, de verdad, es que a usted se le ve la inteligencia por encima. La creatividad, no, es bonito de gente que llega a Guarne y llegan con esas ideas nuevas, refrescantes, y eso genera desarrollo y progreso para nuestro municipio. Así es algo innovador, pues somos la primera marca
de Guarne como tal, y pues sí, da una sorpresa, pero es una sorpresa muy agradable. O sea, la gente se sorprende, pero con felicidad, con amor, pues pensar que tenemos un producto de tan buena calidad acá, tan cerquita. Tan cerquita, porque sí. Estamos aquí, bueno, nosotros vinimos en qué, del área urbana, o sea, del parque acá. 20 minutos. En 20 minutos, 20 minutos, decir, minutos. La carretera está muy buena. Sí, también sí. Los accesos están muy bien. Sí, y estamos también muy cerquita de Medellín, entonces un café también tan bueno de Medellín, que allá también tenemos buena clientela. Y cerquita del aeropuerto, pues usted no piensa exportar. ¿Algún día? No, por algo empieza. Ah, sí, sí. Usted empezó que no se venía de Medellín, que porque no tenía internet, que no tenía señal de celular, que el frío, y vea. Pero igual tampoco podemos privar a la gente de un café tan bueno, porque es sí. Que lo que sea anteriormente era que el café bueno se lo llevaban todo. Aquí nos dejaban solamente la pasilla, el café maluco. ¿Sabe qué decía mi apito? Que es que no, mi hijo, es que lo bueno lo exporten y aquí nos dejan la supia. La supia le decía. Sí, es que la supia, la pasilla que usted sí, decía, decía la supia. Claro. ¿Y qué supio? No, lo malo, eso es lo que queda, eso es lo que queda. Y bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a mirar dónde es que seca el café. La presentación de como ya como marca ya altísimo sí. Y nos tomamos un tinto. ¿Sabe qué decían nuestros amigos? Sí. Pues voy a copiar, a mí no me gusta copiar, pues seamos amigos, tomémonos un tinto, café altísimo. Úpale, pues a ver, ya regresamos pues. Estás viendo Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Desde el Ministerio de Salud y Protección Social se definieron los principios en los que se basa el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, los cuales son 7. Beneficencia: entregar desde el Gobierno Nacional una vacunación completamente gratuita. Solidaridad: priorizar a la población vulnerable de contagio por sus condiciones de riesgo, como los adultos mayores, personas con enfermedades preexistentes y trabajadores de la salud. Equidad y justicia: vacunar a toda la población sin distingo social. Transparencia: brindar información clara y oportuna de todo el proceso. Progresividad: generar crecimiento y cobertura paulatina. Primacía del interés general: respetar el interés general sobre el particular, para el cual se necesita el apoyo de las autoridades competentes como de la sociedad en general. Por último, está el principio de eficiencia: cumplir a cabalidad y de forma adecuada el plan para beneficio de todos los colombianos. Siempre que estés fuera de casa, usa bien el tapabocas y recuerda evitar las visitas y reuniones. La paz en Colombia desde hace 2 años tiene unos protagonistas quienes nos contarán a qué suena la paz con legalidad. La paz con hechos. Paz con legalidad me suena volver a los territorios, olvidarme de ese conflicto el cual me causó daño. La paz con legalidad ha beneficiado a 25.036 familias rurales, con la formalización de 430.572 hectáreas. Ahora me siento un joven, un alegre y listo para seguir trabajando y luchándole a la finquita que mi Dios nos regaló y el gobierno. La paz es con hechos. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. Estás viendo Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Si bien en el país estamos a puertas de iniciar el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, debemos mantener las medidas de bioseguridad para seguir reduciendo el contagio y de esta manera evitar que más personas mueran por el virus. Con el 70% de la población que reciba estos biológicos, podremos llegar a ese término que se ha vuelto tan común por estos días y durante la pandemia: la inmunidad de rebaño. Ahora, la tarea de todos se debe enfocar en convencer a esas personas que dudan de la vacunación, en
cómo entregarles herramientas, evidencia y conocimiento para que sepan que las vacunas han sido un avance sumamente importante en la salud pública mundial. Por eso, reiteramos que mientras avanza el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, debemos mantener las medidas de autocuidado de las que siempre hemos hablado. Lavar nuestras manos con frecuencia, mantener el distanciamiento físico, estar en espacios ventilados y seguir utilizando correctamente el tapabocas. Aunque la inmunización es nuestro mejor mecanismo para superar la pandemia, mientras llegamos a esa meta de vacunar al 70% de la población, todos debemos seguir aportando desde nuestro rol, y lo hacemos manteniendo las medidas. Bueno, Julián, allá vimos los cultivos de café de variedad Castillo. Castillo. Y aquí ya lo vemos Equito. Pero aquí nos falta otra cosa. ¿Cómo se llega a este estado? Hay que mostrar cómo lo van. ¿Cómo es que dicen ustedes? Después del despulpado. Despulpado es quitarle la cascarita roja. Vimos ahora. Entonces queda la almendrita sola con el mucílago. Es esta la almendrita. Es esta. Pero entonces queda con esa babita que lo recubre. Allá entonces se deja fermentando y luego se lava. La fermentación es para que agentes, pues microorganismos, descompongan ese mucílago y después se lava, se le remueve todo y se echa aquí a secar. Aquí está. Pues aquí en este momento está lloviendo, tenemos pues aquí un plástico para que esté todo el tiempo, esté fluyendo el aire y pueda secarlo aunque no haya sol. La idea es que esté no con humedad. Por eso nos saltamos el orden, por evitar el agua, porque ya vamos a mostrar primero el despulpado. La despulpada, ajá. Después de la despulpada llega esto. Usted llega y empieza aquí con la mano, porque hay una gente que utiliza como... Unas paletas. Unas paletas, sí. Pero usted lo hace aquí manual. Aquí lo hago manual, como esto, como no estamos en una cosecha alta, sino que estas son esas de quincenales que pueden salir, esta puede salir pequeñita, se hace a mano. Aquí, a mano. Lo importante es que cuando usted lo ponga a secar, no haga una capa muy grande, que no pase por ahí de 3 centímetros. Aquí pues tenemos suficiente ventaja, aunque en cosecha, cuando estamos en una cosecha grande, sí me toca sacar otras camitas que tengo por acá, porque aquí se me llena esto de mucho café. Y aquí está para la pasilla. Sí, entonces el que yo te decía que de pronto queda flotando allá cuando yo echo el agua, lo recojo con un sedazo y lo traigo para acá y también lo seco, porque lo seca aparte. Ajá, porque también pues, se consume, pero para consumo propio. O sea, yo no me consumo el café bueno, sino la pasillita, que igual pues sale rica, sale de un tamaño más pequeño, entonces la tostión la hago yo mismo. Para que vea que aquí en Guarne le venden café, el bueno. De ellos, calidad. Ellos dan la pasilla que no es malo, es bueno, pero entonces como cuando el aguacate Hass sale pues de ya picado por el tal Marceño, por la presentación, pues no tiene mucho comercio. O el tamaño es menor, entonces para exportación no da. Pero sabe bueno, lo mismo este café, la pasilla, pues para presentación y ya llega más muy deteriorado y ya no, pero igualmente es bueno para su familia. Sí, claro, que no se pierda el cafecito. Y bueno, vamos a hacer otra pequeña pausa y vamos a seguir observando a ver cuál es el proceso de este café altísimo. De acuerdo. Pero este café altísimo le hace honor a su nombre y a su estatura. Cuando estamos pensando en el nombre, entonces hablábamos, ¿no? Eso es café de altura. Yo pensaba, no, café de altura, ya existe el nombre de café de altura. Yo me acordaba que en la universidad me decían altísimo. Altísimo. Cuando llegaba pues a estudiar, me llegó el altísimo.
Yo dije, no, pues llamémoslo así, estamos en una zona alta, es un café de altísima calidad y a la familia es muy alta también, ¿no? Ahí están los tres componentes. No me equivoqué. Se le atinó. Diga aquí a ver cómo se escucha con este eco. Diga, yúpale pues a ver. Yúpale pues a ver. Lo dijo altísimo. Ya regresamos pues. Estás viendo Cable Plus Televisión, uniendo emociones. La paz en Colombia desde hace 2 años tiene unos protagonistas quienes nos contarán a qué suena la paz con legalidad. La paz con hechos. Paz con legalidad me suena volver a los territorios, olvidarme de ese conflicto el cual me causó daño. La paz con legalidad ha beneficiado a 25.036 familias rurales con la formalización de 430.572 hectáreas. Ahora me siento un joven, un alegre y listo para seguir trabajando y luchándole a la finquita que Dios nos regaló y el gobierno. La paz es con hechos. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. Bueno, Julián, aquí pues degustando de su delicioso tinto altísimo. ¿Cómo le pareció? Hombre, felicitaciones. Quedé con ganas de otro. Sí. No, de verdad, ve uno la diferencia. De verdad que se le nota inmediatamente la diferencia. Y hay que recomendarlo a todos los televidentes para que consuman este café, porque van a consumir el propio, el original, ¿cierto? El café de nuestra tierra. De nuestra tierra. Pero sí, pues, o sea, la misma tierra que pisamos, es impresionante. Eso es una garantía. Sí. Fuera de eso, independientemente que no sea de nuestra tierra o que sea para otras tierras, digámoslo así, porque sí, este café lo han llevado a varios países ya. Sí, tenemos clientes que los han llevado a Francia, a España, en Inglaterra ha estado en Ecuador, en Argentina, Estados Unidos. Y como dice el dicho, el que es caballero repite, ya no. El que pruebe este café ya difícilmente toma otro. Es muy difícil que vuelva, por lo menos a un comercial, yo creo que no vuelve, pero por lo menos ya cambia el chip de que hay cafés muy buenos en Colombia, cafés de especialidad, cafés de orígenes, que vas a notar una diferencia muy grande con el comercial y que vas a sentir lo que sabe realmente el café, que muchos de nosotros hemos vivido engañados tomando un café que no sabe a café. A eso iba Julián, sin mencionar pues marcas ni empresas. De verdad que nosotros no tomamos café auténtico. Sí, yo me tomé esta mañana un tinto que dice que muy sabroso, pero ese no es del verdadero café, el verdadero, el café que llamamos nosotros tinto no es. Sí, además porque... ¿Cuál es la diferencia, usted que tiene conocimiento del tema,
¿Qué diferencia hay de este café altísimo al que comercial? Siempre, al comercial, el que siempre consumimos, el instantáneo. Sí, a ver, el instantáneo es una cosa porque el proceso de la elaboración, para que sea soluble, es un tema pues muy químico, entonces digamos que yo no me he metido tan a fondo en el tema del instantáneo. Pero con un café comercial... Pero la diferencia se ve... No, el sabor, en aroma. Sí. Pero con un comercial, por ejemplo... Tú consumes cafés de, como de todas partes, o sea, no estás en una sola finca, en un solo origen, sino que puedes estar tomándote, sin saber, uno de una altura bajita o una altura alta, de la costa o del eje cafetero, porque todo va a una misma olla. Y lo que hacen es, para que sea medio homogéneo el sabor, porque si no estarías tomando un montón de sabores distintos, lo tuestan de más, es una tostión alta. Entonces tú al ver el polvo, pues el café ya molido o el grano, lo vas a ver muy oscuro, muy negro. Mientras que un café, por ejemplo, este, perdón, que es un café que está tostado, una tostión media, dígame qué color es. Es café. Color café, no es negro. Ah, y el olor. Entonces un café de tostión media que lo que hace no es como resaltar los atributos de un café bueno. O sea que aquí en Guarne, el que consuma café altísimo... está consumiendo el puro café, así 100%. Así como lo ven acá, sea en grano, sea molido, va a ser esto mismo, no tiene nada adicional. 100%, ajá. Café puro. Así es. No, y el que acabamos de tomar, de verdad que la diferencia es, pues, no, pues es casi en un 80%. Lo que usted dice provoca seguir, porque pasa muy agradable, no raspa la garganta como un café que no es bueno. Deja un sabor residual muy agradable. Es dulce. ¿Usted le echa azúcar? ¿No le echamos azúcar? No, no necesita azúcar en un café. Lo daño. Así es. Lo daño. Usted me dijo, ¿quiere con azúcar? Y dije, no, lo daño. pero hay un problema, Julián, que sí. Yo me voy a tener que ir muy rápido. Porque me paso tomando café aquí. Y yo soy muy, como en el argot popular, soy muy tintero. Yo tomo tinto dos o tres. No, todo el día, sino mientras estoy en la mañana trabajando, sí. Siempre me gusta tomarme un tintico. Es que el tinto ayuda mucho. O sea, para antes de desayunar, entró muy bueno un tinto. Después del desayuno, en el algo, después de almuerzo, el tinto activa. Y ya mezcladito también, con, por ejemplo, en café con leche, que llamamos de caer una sabrosura. Sí, nosotros desayunamos acá pues con café con leche y eso es súper. Bueno, Julián, ya vimos todos los procesos, ya pues la siembra, obviamente no vimos aquí. ¿Usted trabaja ahí en la siembra con alguien? ¿Le ayuda? Sí, tenemos a alguien que nos ayuda en el tema de cuando hay que abonar, cuando hay que hacer mantenimiento pues de malezas. En la recolección. No hablemos de renovar porque está muy nuevo el café. Está muy nuevo, muy nuevo. Y entonces ya vimos pues el proceso, ya vimos el café Variedad Castillo en plena producción porque ya tiene grano, ya lo tiene ahí madurito, ya lo tiene. Hay de listico, todo ahí. Hay de todo, ajá. Hay verde. Como decía usted ahora, cogemos prácticamente todos los días. Si no quiere bajar todos los días, se encuentra para coger todos los días. Sí, yo vi ahí pues que puede coger, sí, o ir una o dos veces a la semana. Ajá. Ya vimos dónde lo seca, vimos dónde tiene la papilla, ¿cómo es que se dice? Pasilla. ¿Cómo? Pasilla. Ajá, que usted le puso otro nombre ahora. No, yo le iba a decir que es que como de papa, como la que hacía mi abuela, que hacía sí, como una papilla. No, pasilla, ajá. Lo vimos bien. Vimos también, pues, ahora vemos el producto final. Sí, tenemos. Vemos el empaque. Nosotros lo manejamos en grano o molido, según como la gente lo quiera. O sea, si tú no tienes una máquina para moler, llévalo este que esté, la molienda que tiene es propicia para muchos métodos. Lo puedes hacer tranquilamente. Este es en grano. Este es en grano. Y ese es ya... Y este ya... es molidito ya para que tú lo eches o en la cafetera, una cafetera tradicional que se puede hacer tranquilamente, o en una prensa francesa, o en un método ya más... como más moderno, como más, ¿cómo se dice? Avanzado, como a ver, sería Julián, como yo pues no entiendo mucho el tema, que yo confundo los términos, la terminología, sí. Y uno pues como montañero y de pronto no tiene uno lo que acaba de decir, si yo tengo sino una ollita, ¿qué hago? Un coladorcito. Un café, ¿cómo? Este café queda muy rico en olla. En olla, así como las abuelas, sí. Así, un café de olla, lo echan pues la ollita con el agüita antes de que esté hirviendo, le echa el cafecito, lo puede hacer o con colador o lo echa ahí y lo deja reposar. Usar para que toda la, como que la, ¿cómo se llama? El polvito pues quede abajo para que el se residuo, lo tome, el residuo. Que queda. Exacto. O lo puede colar en un sedacito o en una media, que también lo hacían así en esas medias veladas. Porque sí, lo que usted decía ahora, Julián, si tiene la cafetera muy bueno, si tiene. Pero si no, la ollita normal, con que donde hacen la bebidita, echan de acuerdo a la cantidad que van a hacer, sí. Y el agua medio hervir, lo echan, o lo pueden hervir bastante y ya lo en un coloradorcito, muy sencillo. Normalmente es como para un pocillito, pues una cucharada sopera bien llenita.
Igual uno va jugando con eso. Si le supo muy suavecito, echarle otro poquito, va jugando, va variando las cantidades. Oh, para televidente me siento ese mantenido ordinario. Pues sí, es que mi mamita también hay veces cogía una mediecita o como un trapito y así lo colaba. Y así lo cuela. Sí, así. Es que hay que, porque es que el programa afortunadamente lo ven muy bien. El que tiene la cabetera elegante, el que tiene la ollita, entonces para que el café altísimo sirve para hacerlo como. No hay excusas no tomarse un café de Y usted me decía, pues, que si yo voy al Parque Guarne, allá está el Café El Dorado, del amigo Víctor Hugo Herrera Rivera, allá puedo comprar estas dos presentaciones. Allá puedes comprar. Aquí manejamos, esas son de 500 gramos molido, 500 gramos en grano, y manejamos también de 250. Aquí no tenemos la 250, ¿no? No la tengo exhibida, pero es lo mismo, pues. O sea, es la bolsita más pequeña. Sí, más pequeña, pero para que el televidente sepa que puede comprar una más pequeña. Ajá. Entonces lo pueden pedir así en Café Dorado, ahí en todo el Parque de Guarne, o si van un fin de semana, le dicen yo quiero un cafecito altísimo en expreso, en cappuccino, en americano, ellos se lo hacen así. Y se me viene a la mente una idea, para los que viajan, que siempre llevan sus detalles. Yo veo que yo tengo un hermano en Neiva, en Tualita va para Neiva, y siempre que viene nos traen unos quesitos. Sí. Y unos bizcochitos, que es que de chi, bueno, no así porque yo. Y así de varias partes. Uno cuando va a viajar puede llevar aquí. El souvenir de donde sí, está. Porque ya no podemos llevar cabulla, porque ya no hay casi cabulla. Ya no. No podemos llevar bora ni fresa porque se nos daña, pero sí podemos llevar café altísimo. Queda muy bien parados con un regalito. Y vea qué presentación. Llegar uno y dice, ¿qué hubo? ¿Cuándo vino? Y le dije, no acabé de llegar. Y está en Guarne, sí, todavía aquí les trae café altísimo producido en Guarne. Así es. Oiga, Julián. La condición es que le den uno pues el cafecito. Uno le da el regalito, pero uno lo prueba ahí también. No, pero con tal de que ellos tengan la oportunidad de degustar esta sabrosura, sí, yo soy feliz. Es una experiencia, realmente. Una experiencia. Yo por ahí tengo que ir a visitar a un familiar, a mi hermano Rogel, y lo voy a llevar esto. Sí. Aquí dice lote todo está lote 041 y tiene fecha de vencimiento. Realmente el café no vence, pero no vence. Pero le ponen esto como mejor consumir antes de, porque el café aunque no se venza va perdiendo aromas y va perdiendo sabores. Pero como no vence la fecha de vencimiento, pues no, si de aquí al 2022 no se ha gastado este paquetico, sí, no toma café. Es verdad. Y oiga, Julián, y si de pronto un televidente dice, pero es que yo quiero llamarlo, yo tengo un negocio, yo quiero venderlo, ¿a qué número lo pueden llamar? A ver, yo tengo el corporativo, yo te lo digo porque ese bueno, no. En redes estoy ahí en Instagram, como Café Altísimo. Cuidado que se le cae y me lo llegó, tomo. Llegó la perrita acá. ¿Cómo se llama la perrita? Esta es Luna. Pero Luna, más confianzuda. Ah, sí, es que aquí los perros no les voy a dar confianza. Pero muy linda Luna. Te voy a decir entonces el corporativo para que me escriban ahí hacer los pedidos. Ahí está el catálogo, esto es una cuenta de WhatsApp Business, entonces ahí pueden ver todos los productos, mira acá. Ah, sí, muéstrame a la cámara. Aquí pueden ver todo el catálogo de productos. Por ejemplo, si les interesa. Pero esa es una cuenta en Instagram. Este es en WhatsApp. Ah, en WhatsApp. Que te voy a dar el número de WhatsApp. Eso. Business. En Facebook también está. Estamos en Facebook, en Instagram. Tenemos página web que es www.altisimo.com.co. Mira, el teléfono en donde pones los pedidos es el 310-897-1125. Lo repítalo, a ver, que es que 310, aquel está como sordo y 310-897-1125. Ahí está el catálogo. No, y ahí aparece en la pantalla de caracteres, véalo ahí. Así es. Ahí aparece. Hombre, Julián, de antemano felicitaciones. Y también vemos aquí pues la casa que con muy bien decoradita, pero con cosas del antaño, del ayer. Sí, mi papá pues es un coleccionista de antigüedades, le gustan, sí. Aquí, digámoslo así, hay unas reliquias. Hay una plancha por aquí que mi mamita usaba, que la calentaba así como en el fogón. Que son como para coger fuerza, porque son pesadas. Pesadas, macizas. Sí, así es. Y vemos colección, todavía vemos el acetato, sí. El LP. Ajá. Habían este era 33 revoluciones, de 45, de 78, pero este es el LP. Que es así como cafeltísimo, de una calidad que... Y tiene también el tocadisco. Sí, la allí está el tocadisco. Ya. O la vitrona, tocadiscos. Tocadiscos, sí. Pero es una música que es análoga, que es grabada con toda la frecuencia. Ah, mire un radiecito de aquella época, ¿verdad? Ah, sí. De la época de nuestros ancestros. Así es. Julián, y me dice que va a sembrar más. Vamos, sí, tenemos varios proyectos. Entre ellos está hacer una siembra en otro lote de,
de otras plantas, de otros cafetos, pues para, porque queremos que la gente empiece a tomar, queremos quedarnos corticos en producción, entonces vamos a sembrar más para que podamos responderle a la demanda que vamos a tener, pues, de tanta gente que seguramente se va a cambiar de chip y va a empezar a consumir un café de calidad. Y también tenemos otro proyecto que queremos aportarle a la cultura cafetera, que es un café rodante. Es un carro pues como un trailer. El trailer que ahorita lo vemos en cámara, lo vimos por allá, eso iba, ese trailer es para un proyecto. Vamos a estar andando en ese carro, lo vamos a parquear en diferentes puntos. Donde como puede estar en la autopista, puede estar en el centro integrado de comercialización y transporte, puede estar en el Parque Santander. O donde nos inviten, o donde haya un evento y quieran. Pues yo lo invito para mi casa para que nos lleve café. Entonces allá vamos a tener el café altísimo preparado en distintos métodos. En V60, en Chemex, en La Moca, en Expreso, en Francesa, van a pedir el café como lo quieran probar. Es muy interesante ese tema de los métodos, porque es un mismo café, pero según como tú lo prepares, te vas a ver distinto. Ustedes se van a convertir en embajadores del café. Esa es la idea, que la cultura cafetera potencializarla, llevarla a otro nivel. Porque somos un país productor, en este momento somos el tercero en producción y... Pues madre, no tenemos esa cultura cafetera. Y cuando usted me habla de todos estos temas, que la cultura cafetera, voy a plagiar a Amparo Grisales y yo me erizo, porque es que son proyectos, usted, ¿verdad? Que dignifica el hombre, el campesino, y cuánta gente hay por ahí que no hace nada, que a todas están pensando en no hacer mal, y hay ver tantos proyectos tan bonitos, y aquí en Guarne, esto es plausible, ¿verdad que sí? Y tierras vacías, tierras sin ningún uso. Los campesinos van emigrando a las ciudades, a las moles de cemento, y van dejando los campos desiertos. Se van acabando. Todo lo que se puede hacer. Claro, toda esa tradición se va perdiendo. Oiga, Julián, y usted es ingeniero de sistemas, ¿cierto? Electrónico, yo soy electrónico. Ingeniero electrónico. Yo me equivoco mucho de actividades. Igual es una ingeniería afín, entonces no... Sí, está bien, pero usted es muy inquieto. Usted hizo esa repisita, o eso es un soporte para la cafeterita. Sí, ya te lo muestro. Yo soy ingeniero electrónico, pero me gusta todo el tema que es manual. O sea, usted es como muy artesanal. Exactamente. Sí. Entonces, si este perrito nos deja... Vamos a ponerlo para acá. Él cada rato viene y lo saluda a uno. Eso le pasa uno la lengüita, toda fría, la tiene fría. Ya te muestro. A ver. Es un soporte en madera. La idea es que sea como para un método que este se llama V60 o dripper. Ah, ya. Entonces, mira, aquí pones tú la jarrita o el pocillo directamente. Sí. Aquí pones el método. Este es el que llamamos un dripper, que es pintado a mano. Y le pones un filtro de papel y echas el café acá, le echas el agua caliente y él por goteo va tirando acá el cafecito. Ve. Es un método que te resalta como la suavidad, las notas delicadas del café. Era más puro. Sí. ¿Y usted hizo esto? Yo hice el soportico. Este lo estamos promocionando también para ahorita, para San Valentín. Pero ¿este dónde lo consiguió? Ese es del Oriente también. El Carmen. Sí. Porque es que ya vi que este es hecho a mano. Está claro. Sí. Es que estamos, la idea es que lo que sea artesanal, que lo que sea nuestro, lo pongamos a... Pues a que la gente lo conozca. Esto tiene una semejanza. Yo grabé muy cerca aquí, en la vereda, a ver, Hojas Anchas, sí. Grabé la ruta de la Tapetusa y esto parece como el mico para destilar la Tapetusa. Más o menos es así, pues parecido. Tendría que mirar porque... Va destilando así. Exactamente, aquí, mico. Aquí empieza a gotear el cafecito. Así, sí. Por eso sí, vea. Así es. Vea, entonces también, si quieren un método así... También ¿y usted tenemos... puede hacer esto para vender o no? Sí, en este momento lo tenemos ya en el Instagram, pueden ver en las historias, tenemos ya este método ofrecido a la venta. Porque qué bueno no tomarse un café destilado aquí suave. Es una experiencia, es totalmente distinto. También, yo también pues estoy vendiendo lo que son las prensas francesas. ¿Las qué? La prensa francesa, que es este método. Le parle François Messier. Que son estas, que también le echan aquí el café ya molido, le echas el agua a unos 90, 93 grados centígrados, lo pones acá y lo vas bajando lentamente este émbolo. ¿Pero lo vas bajando manualmente? Sí, lo vas bajando así. Que... ¿Al cálculo? No, debe demorarse 4 minutos aproximadamente el café infusionando. Sí. Entonces lo dejas acá, lo vas bajando, que a los 4 minutos ya esté esto acá totalmente abajo y lo puedes servir. Y un café también muy rico. ¿Cómo se llama este? Prensa francesa. Prensa francesa. Que también lo... Le parle François, Messier. Sí. Uy. Charlie compra pan. Comprar pan. No comprendo. Así hombre, es. Julián, hombre, tema muy interesante, muy importante para Cable Plus Televisión y la Red Oriente TV. Estamos
llevando los, a ver, los tapabocas, porque todavía sigue la pandemia. Ante todo el cuidado. No se ha terminado, el autocuidado. Julián, me resta decirle felicitaciones y me resta darle los agradecimientos por habernos recibido aquí en el Rincón de Juan. Muchas gracias a ustedes también por el espacio que nos brindaron, dar a conocer un producto que es hecho con mucho amor, con mucho cariño, con mucho respeto por la naturaleza, porque amamos la naturaleza y nos sentimos en un paraíso que hay que cuidar en este momento, que uno ve también que el planeta está, pues está muriéndose con tantas cosas que hacen diariamente. Sí. Entonces aprovechar también para que esa sea una invitación de volver a la esencia, volver al campo, a la naturaleza y disfrutar lo que tenemos. Y una cosa que veo que a pesar de que están innovando en esto del cultivo del café, un cultivo muy limpio. Está bien limpiecito, no tiene rastrojo, lo tienen muy, muy bien adecuado, pues, un mantenimiento impecable. Sí, se trata de tener así para que la plantica no tenga competencia. Sí, en el tema del abono. El abono. Sí. Bueno, seguimos. Nos esperamos, oiga, nos esperamos, porque yo lo espero y ustedes me esperan, si Dios lo permite, y le diré Santísima en otro próximo programa. Y nos resta decirle a Julián, pues, que nos despidamos a la cámara, usted con este café altísimo. Molido. Y yo con este, yo lo voy a comprar este ahora, Claro que sí. Porque es que no tengo donde moler. Entonces lleva este, vea, el molidito. El molidito, claro. Ese. Yo no tengo donde meter, me igual también, uno puede, si usted tiene la maquinita de arepas de toda la vida, ahí puede molerlo. No tengo, porque es que las arepas me acabaron, ya las compramos hechas, no, también. Yo molestando. Bueno, Julián, vamos a ir a la cámara hasta la próxima y ya recuerden, seamos amigos, tomemos café altísimo. Y nosotros le decimos en corito, Julián Gómez Quintero, Alfredo Castillo Orozco, con la cámara de mi amigo Sebastián. Y úpale, pues, a ver, decirle así a la cámara para que vengan aquí al café altísimo. Úpale, pues, a ver, veré a la mosquita.